Bueno, tenemos a esta hora contacto con la capital del país, con la ciudad de Bogotá, donde está la doctora Berenice Bedoya Pérez. Ella es la presidenta nacional del partido ASI. Doctora Berenice, bienvenida, muy buenos días. Buenos días para todos los oyentes y para ustedes que están ahí en cabina. Y le cuento para todos los televidentes también, doctora, en este momento estamos al aire por el canal regional 104 de Claro Mundovisión, además de la emisora Qué Buena 92.1 FM y por redes sociales también para todo el mundo. ¿Cómo amaneció Bogotá hoy, doctora Berenice? Hoy amaneció Bogotá con un clima fresco y muy, muy tranquilo. Un clima fresco y muy tranquilo. Háblenos un poquitico de usted, doctora Berenice Bedoya Pérez. Háblenos de su perfil académico, de su historia política, para que enteremos más a nuestros oyentes y televidentes. Bueno, a ver, les cuento. Berenice Bedoya es una mujer de provincia de un municipio del norte de Antioquia, de un hermoso municipio que se llama Yarumal, Antioquia. Nacida y criada ahí, contadora pública, con dos hijos, que inició su proceso político muy joven, de unos 13 o 14 años, haciendo parte de un grupo significativo ahí en Yarumal que se llamaba Amigos por Yarumal. Éramos aproximadamente unos 20, 30 personas que hacíamos parte de un grupo donde queríamos que nuestro municipio tuviera un alcalde. Fue un municipio muy conservador, donde queríamos que ya los conservadores no administraran más, y nos dimos a la tarea de que Yarumal iniciara y o empezara a ser más incluyente y con otras oportunidades políticas más para administrarlo. Doctora. Madre de dos hijas, de dos hijos, de un hijo y una hija. Y así fue como inicié mi proceso político. ¿Cuántos años viviendo ya en Bogotá? Tengo 2 años viviendo en Bogotá. Ahorita en agosto, 2 años. Dentro de esos orígenes conservadores, ¿usted también era conservador entonces? No, por eso les cuento que de mi pueblo de origen conservador queríamos ya que fuéramos administrados o que las riendas del municipio la tuvieran otros partidos políticos como el liberal. Yo me hice políticamente en el Partido Liberal. Doctora Bedoya, ¿cuál es la filosofía del partido ASI? Nuestra filosofía es un partido que, aunque mucha gente dice que es de izquierda, la ASI no es de izquierda. La ASI siempre ha sido un partido de centro, donde está buscando la inclusión, la naturaleza, que nace de unas luchas indígenas y de población muy vulnerable como son los campesinos. Deja de ser una colectividad, como usted lo acaba de señalar, indígena, y se convierte prácticamente de varias vertientes de políticos. Usted es ejemplo de ella, viene de tendencia liberal, que luchó también en Yarumal, ese bonito municipio antioqueño, para que la gente tuviera una alternativa diferente a la administración. O sea, ¿ha reunido diferentes vertientes de la política en el país? Sí, la ASI ha reunido varias vertientes, y creo que se ha acogido a vertientes que quieren un cambio o que no han sido muy reconocidos por su trabajo de liderazgo en otros partidos. Entonces piensan o creemos que la ASI es una opción para poder crecer políticamente y poder construir dentro de un colectivo o un pueblo donde podamos ser reconocidos como líderes y que nuestras voces puedan ser escuchadas. Doctora Bedoya, algunos sectores de la opinión ve al partido así como un escampadero que acoge a quienes no tienen oportunidad en otros partidos. Miren, eso es cierto. Pienso yo que la ASI también ha tenido esa falencia de que la gente que no se acepta en otros partidos
vienen aquí, pero pienso yo que no es escampadero. Y mucha gente lo ha cuando es escampadero es porque lo han cogido de eso, de que vengan, pues allí no puedo avanzar, pero entonces vengámonos para acá y seguimos ayudando a los otros. Ahorita nosotros tenemos una filosofía muy diferente o un pensamiento muy diferente, es que el que quiere llegar aquí se debe quedar en la base construyendo y trabajando para un territorio y para la construcción de un país. ¿Ha sido de alguna manera criticado, censurado el partido ASI porque ha acogido dentro de sus avales a personas que han sido señaladas, por ejemplo, en la costa, con Acuña en alguna oportunidad, y algunas personas, repito, que han tenido algunos señalamientos en el ámbito político? Esto, ¿qué le genera, qué opinión le genera a la presidenta de este partido a nivel nacional? Miren, yo, como se los dije anteriormente, hay mucha gente que se ha llegado porque quieren venir a escamparse o quieren venir a aprovecharse de pronto de la estabilidad que el partido ha tenido. Pero yo pienso que hay otras personas que han valido la pena. Han valido la pena porque es gente que quiere trabajar y que siguen en la ASI y que se identifican con nuestro pensamiento, que es de ser un partido incluyente, de ser un partido no de minorías, pero de población más vulnerable, que no tiene maquinarias. Yo pienso que como en todas partes se ve, lo que pasa es que antes no había tanta disciplina como hay en este momento. Entonces las personas muchas veces están pensando venir, utilizar la ASI y luego salir, y ahorita eso no se está dando. Ahorita el que quiere estar en la ASI, que quiere ingresar a la ASI, quiere venir a construir y a trabajar aquí, debe ser un proyecto a largo plazo, no debe ser un proyecto solamente por unas elecciones locales o por unas elecciones de una alcaldía, sino que aquí la gente que quiere estar se debe quedar para un proyecto a largo plazo. ¿Cómo recibe la ASI las críticas que hizo, por ejemplo, el Canal 1, Noticias 1, por haberle dado el aval aquí en Dos Quebradas a Roberto Jiménez Macartizado, porque es el hermano de Carlos Jiménez, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco? Mire, me parece muy triste, claro que las noticias, y ellos están buscando noticias y salir en audiencia y todo eso, pero me parece muy triste lo que estamos haciendo en el país. Y es eso, es polarizando el país, y más cuando ni siquiera la persona, esa persona es la que está, ¿cómo se dice?, inmiscuida, o es la directa responsable de, por decir, el señor Roberto no es quien ha hecho las cosas y el hermano es quien está pagando incluso una condena. Y pienso yo que cuando Roberto sale a defender a su hermano, a decirle que lo ama, está en todo su derecho, porque uno puede escoger al amigo, al amante, al novio, al esposo, al vecino, pero a su familia no. Y uno, por encima de todo, siempre debe amar a su familia, independiente de quiénes sean. Doctora Berenice, ¿con qué criterio se da el aval por parte de la ASI? Los criterios que estamos utilizando para, o que tenemos para otorgar los avales, es que los candidatos que estén en nuestra ASI, los candidatos que van a ser elegidos, tengan compromiso de partido, estén apoyando los procesos de paz, amen la naturaleza. Nosotros tenemos cuatro objetivos principales, que son no robar, no matar, amar la naturaleza y ser comunidad. Si estos candidatos, entre otras otros principios que tenemos, como es cuidar lo público, ser honestos, ser incluyentes, corren con el riesgo de defender esos principios, y que pase los filtros que se deben pasar, lo que son Procuraduría, Contraloría, Policía, y aparte de eso pasen un filtro que se llama Ventanilla Única, pues esas personas son bienvenidas aquí, y que, claro, quieran venir a construir y a trabajar por el bien de un país.
En Risaralda, ¿cuántos candidatos naturales tiene la ASI para, por ejemplo, alcaldías del municipio? ¿Y cómo va a jugar para el tema de alianza con la gobernación de Risaralda? Miren, yo pienso que ahorita la ASI, nosotros tenemos una estructura en los 32 departamentos del país que nunca se había visto. La ASI tiene en Risaralda un equipo de gente humana, de gente profesional, de gente comprometida con nuestros principios, de gente que quiere luchar porque Risaralda sea ese territorio. Allá se está haciendo un trabajo muy bueno. Estamos aún estamos recibiendo, están allá recibiendo las postulaciones para empezar a hacer el proceso, para empezar a avalar gente. Creo que entre hoy y mañana salen los primeros avales para Risaralda, para que la gente empiece a inscribirse como militantes y como candidatos nuestros. Hay un muy buen porcentaje en cada uno de los municipios. En Dos Quebradas tenemos una lista muy competitiva y muy buena al consejo. En la alcaldía de Pereira tenemos a un hombre muy bueno que lo tenemos en coalición. No te sabría decir bien el tema del departamento, o sea, de la gobernación, porque ha sido un tema que ellos han venido muy cautelosamente tomando la decisión para no irnos a equivocar y ir a elegir a una persona que no esté de acuerdo con nuestros principios. Se habla en Dos Quebradas, Diego Ramos, en Pereira, ¿con quién hacen alianza? Con Mauricio... Salazar, sí, señor. Mauricio Salazar. Y en Dos Quebradas, Diego Ramos. Sí, señor. Doctora Berenice Bedoya Pérez, presidenta nacional del partido ASI, ¿qué mensaje le quiere dejar usted a los oyentes y televidentes del informativo del Eje Cafetero sobre la candidatura de Roberto Jiménez a el Consejo del Municipio de Dos Quebradas? Miren, el mensaje que yo dejo a Risaralda, no solamente, sino a todo el país, es que tenemos que despolarizarnos, tenemos que aprender a trabajar con la gente que quiere trabajar. ¿De qué nos sirve ser de la mejor familia o tener la familia más casta y más pura si son unos corruptos, si son unos ladrones, si son unos bandidos a escondidas? Nosotros no somos quienes o no somos jueces para juzgar a una persona, y si ha pasado los filtros, trabajemos y luchemos por el país que todos soñamos, sin polarizaciones, sin odios, sin rencores, porque el llamado en este caso, el llamado es a la unidad, a trabajar en armonía y en amor con la gente que quiere trabajar por nuestro país. Bueno, doctora Berenice Bedoya Pérez, pues muchas gracias por atendernos estos minutos desde la capital del país para el informativo del Eje Cafetero. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Son las 7 de la mañana, 50.